Buenos días, jóvenes. Buenos días.
Mira, en estos momentos justamente voy a verificar al ingreso a la secretaría qué es lo que pasa con ella, porque en este momento no se encuentran en los boxes. Ya. Así que esperen un ratito y vamos a solucionar el problema. Ya, vale, gracias. Isidora Ponce. Doctora, doctora, ¿qué es lo que tengo? A ver. No, estamos bien. Tienes que esperar un ratito, ¿ya? Aquí es por grado de enfermedad. Callate, llegó sí, último y nosotros que llegamos primero, ¿no atienden después? Llegamos primero, loco, mamá. Estoy indignado con esta cuestión. Nosotros habíamos llegado primero que ella, ¿sí? Yo llegué a las 6:30 de la mañana. Esto es una injusticia, vos loco. Más encima, un rato más tengo que ir a trabajar y la pasan primero. Yo tengo que hacer también. Igual tengo que hacer mis cosas, pues tengo que buscar a mi hermano chico. No, estoy justo aquí. No, sí, pero ¿para qué vamos a seguir alegando si siempre va a ser lo mismo? Sí, esta cuestión es así, ¿eh? No sacamos nada, alegando. No sacamos nada. Isidora Ponce, ¿cierto? Sí. ¿En qué te puedo atender? Pasa que yo el otro día vine a hacer unos exámenes y quiero saber la respuesta de ella. La verdad estoy bastante preocupada sobre el tema, entonces quiero... Okay. Veamos la ficha, ¿ves? Isidora Ponce. Te felicito. Vas a ser mamá. Tienes 4 semanas de embarazo. Vamos a hacer. Debe ser un error, no creo que sea ese. No, Isidora Ponce, sí. Efectivamente, 4 semanas de embarazo. Sí, sí. Mira, ahora el protocolo a seguir es que te vamos a derivar a la matrona. Es que, para no, que, te... es que yo no voy a asistir a una matrona, yo no voy a tener esto, no. No, mira. Se tiene que hacer así. Te voy a derivar a la matrona para que te entregue un carnet, ¿cierto? Maternal. Pero no, es que yo no voy a tener esto. De verdad, no puedo tenerlo, señora, ayúdeme. No, no puedo, no me interesa ni un protocolo o nada. Por favor, usted no sé, alguna doctora de que ponga inyecciones, pastillas. A ver, aquí hay que asumir. Acto consecuencia. No me vengas a decir que no. ¿Te gustó salir a fiestas, a carretear? Es que usted no lo entiende. Yo salí con mi amiga y de repente nos fuimos a una cabaña y llegó un caballero y me violó, pero... Yo sé que para usted es raro escuchar esto y lo más raro es probable que se esté burlando y todo así, diciendo una niña más de todas las que dice lo mismo. Pero de verdad que me pasó eso. Usted no... Ayúdenme, por favor. No. A ver, ¿tú me estás diciendo que quieres hacerte un aborto? Sí. ¿Hay alguna manera aquí? ¿Se puede pedir pastillas? No sé, inyecciones, algo así, ¿no? ¿Se puede? No, tú tienes que conversar con tus padres sobre este tema. Lo único que yo te puedo decir, si tú intentas hacer un aborto con ese bebé, ya, todo el rigor de la ley caerá sobre ti. Usted no lo entiende. Usted no sabe lo difícil que es para mí, por favor, ayúdame. De verdad que no puedo, ninguna derivación me sirve. Si no me voy a controlar, no lo puedo tener. Va a ser gasta de tiempo para los doctores, para todos. Lo siento. Acto consecuencia. Conversa con tus padres. Vamos a la derivación, se te va a entregar el carnet. Yo no voy a ir a ninguna derivación, no quiero carnet, nada. Si yo no lo quiero, entiéndalo. Yo no voy a ir a ningún lado. Lo único que quiero es sacarme esto. Para mí fue difícil superar todo lo que me pasó. Pero es que usted no entiende, yo no puedo tenerlo, ni siquiera le puedo decir a mis papás. Yo sé que, mira, ponga poquitos en mi lugar. Piense, si su hija, ¿usted tiene hijos? Sí, sí tengo. Si su hijo le hubiese pasado lo que me pasó a mí, ¿usted le gustaría de que tuviera un hijo de un violador? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo no puedo pasar a llevar mi profesión, y menos la ley. Usted okay. No me cree, ¿verdad? ¿Cree que soy igual que todas las niñas que vienen aquí, que tienen mi relación? He escuchado muchas veces eso. Ya lo he escuchado. Y como te digo, yo tengo que seguir aquí con el protocolo. Tengo que... Es que el protocolo a mí no me sirve. Yo voy a tener que cargar esto de mi estudio. Yo quiero ser alguien, quiero después en el futuro, no sé, estudiar. Mira, escúchame. A
Hagamos una cosa. Conversa con tus papás. Mi papá no va a entender. Yo te voy a apoyar. Voy a estar contigo en esto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Mira, existe la opción de que tengas el bebé y después lo puedes dar en adopción. Y mientras tanto, ¿qué le digo a mi papá? La panza y todo eso. Tienes que asumir. Tienes que asumir. Para ninguna madre es fácil. Pero que mi papá no lo conoce, usted no sabe cómo ser. Yo sé que no es fácil. Es que no sé cómo ser. Mira, yo tengo que cumplir mi papel. Yo no puedo dejar que tú te hagas un aborto. No puedo. Va en contra de mi profesión, en contra de la ley. No lo voy a permitir. ¿Me entiendes? Sí, entiendo su amor. Ok. Pero veré por otro lado. Okay. No me lleva ningún... Te voy a esperar. Te voy a esperar. Oye, oye, oye. Sálvala, oye, sálvala. Espera, espera, ¿qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo estás? Te iba a tirarte. No te conozco, sale. Oye, pero. Oye, te voy a tirarte al río, ¿cómo estás? ¿Es desheredada tú, qué? ¡Cállate, cállate! Pero, oye. ¡Mira, qué me ¿qué pasa? ¡Cállate! ¿Qué bola te pasa? Oye, ¿qué te pasó, po? ¿Qué te pasa? Cuenta, po. Esta otra está loca. Se voló mucho. ¿Qué te pasa? ¡Cállate, cállate! Oye, oye, oye. ¡Cállate! Está loco, está loco. Ya vámonos de aquí mejor. Me violaron y estoy embarazada y ahora no sé qué hacer, quiero ir a abortar, pero me da miedo. No, no puedes abortar, es una vida, tienes que luchar por ella. Sí sé, pero ¿qué me piensa en mí? Ahora no sé qué hacer con este niño, niña, no sé. Pero amiga, me tienes a mí, yo te puedo apoyar y te voy a ayudar. Pero nada que ver que yo te ponga a cargo de un problema que es mío,
tampoco. Pero podemos salir adelante juntas, puedes trabajar, ayudamos entre las dos, nos mantenemos y hay que salir adelante con ese bebé. Pero... es una vida, tienes que luchar por ella. Sí, amiga, en serio, yo te voy a apoyar en todo. Todo va a salir bien. Sí, yo tengo fe en él, pero es que no sé tampoco qué hacer. Yo sé que él se va a molestar si yo mato al bebé, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué? No, no veo una alternativa. Es que hay muchas alternativas. El aborto no es una alternativa que tengas que tomar en cuenta. Es una vida, tienes que luchar por ella. Sí. Sabes que tienes todo mi apoyo, amigo. Si vamos a estar bien, vamos a sacarlo adelante. Gracias, amiga. De verdad que todos me han dado la espalda y tú eres la única que me ha ayudado. Yo siempre te voy a ayudar, amiga. Gracias. Pidámosle a ella. Ella es madre. Niñita, de nuevo llegó desordenada. Mira, con esta mochila. Hola, hija, ¿cómo te fue? ¿Y esos bien. Ojitos que tienes? De alguna sorpresa parece, me tinca. Nada, mamá. A ver, todo el día desordenada tú. ¿Cuántas veces te he dicho? Pero mamá, tan alegona que sea usted. Sí, siempre. ¿Y qué hace ahí, mamá? ¿Qué anda metida mis cosas? Ando revisando tus cosas. Ay, pero mamá, es mi mochila, son cosas personales. ¡Ay, deje eso ahí! Isi, hijita, ¿qué significa esto? Cuéntame. Mamá, ¿por qué andas metida en mis cosas? ¿Cómo no me voy a meter en tus cosas si soy tu mamá, niñita? Mamá, ya, cuéntame. Pasó algo terrible, ¿cómo me siento, mamá? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Se acuerda cuando fui a la fiesta de la Tamara? Sí. Ay, no te quería dar permiso yo, pero tú insististe. Fuimos a una fiesta pues después y fuimos a una cabaña. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Que un viejo degenerado, mamá, me violó. Pero Tami, ¿cuántas veces te dije yo? Mamá, mire, ¿se acuerda cuando... ¿Qué chaco decirle si papá cómo es? ¿Qué pero me confía en mí, hija, yo siempre te he dado el espacio para que tú confíes en mí. Si no tú sabes que cómo es tu padre. Yo no quiero ocasionarle problemas, mamá. Pero todos los problemas que tenemos con él, hija, y más encima me sales con esto ahora. ¿Qué va a decir él? Pero mamá, yo... Bueno, ya. Mamá, yo... ¿Qué saco de decirte si ya la cosa está hecha ya? Mamá, no es mi culpa, hija. Fue un degenerado. De verdad que fue... Mi amor, vamos... Ya. Hagamos esto.
corazón, vamos a ir a la justicia, vamos a denunciar a ese viejo degenerado y tú cuentas conmigo. Siempre vas a contar conmigo, no, mi guachito. No, yo no lo quiero tener, por favor. Hija, no fue tu culpa. No fue tu culpa, mi amor. Así que usted, va, yo la voy a apoyar y vamos a hacer todo lo que... Vamos a ir al médico. Mamá, yo ya... Yo la voy a llevar a un psicólogo, mi niñita, para que él los vea y vea lo que hacemos. Pero no decida cosas antes. Gracias, mamá, por su apoyo. Yo ya sí, mi amor. Siempre vas a tener mi apoyo, corazón mío. Siempre voy a estar contigo ahí. Siempre, mi cielo. Cuenta. Siempre cuenta conmigo. Yo no le quería contar, pero... Mi amor, Tami, ¿cuántas veces te he dicho que confías en mi corazón? ¿Cuándo te he fallado yo? Nunca, mamá. Pero es que no quería cocinar, mamá. Cuando llegue, ¿qué va a hacer, mamá? ¿Qué nos va a echar? Hija, yo prefiero mil veces a ti que a tu padre. Tú sabes. Te he dicho cuántas veces, se lo he dicho a tus hermanos. Para mí, el amor más grande mío, son ustedes. Y si yo tengo que dejar a tu padre, lo voy a dejar. Pero tú no vas a quedar sola ni abandonada, porque siempre vas a estar conmigo. Gracias, mamita. Ya, mi amor, no te preocupes. No, mi cielo. Yo de verdad, siempre vamos a estar juntos. Ayer fue al consultorio y intenté, pedí pastillas, inyecciones, pero no es legal. Mi amor, vamos a ir las dos. Y yo te voy a acompañar en todo el proceso que tengamos que pasar las dos, vamos a estar las dos. Pero nunca te preocupes, ma. Siempre vas a contar conmigo, mi amor. No te preocupes. Y si tu mamá nos echa, vamos a estar las dos juntas. Vamos a seguir luchando, vamos a salir adelante las dos, hijita. Pero nunca, nunca pienses que te voy a dejar, corazón. Eres parte de mi vida. Eres todo para mí, hijita querida. Ya, mi amor, ya no llores, ya. Ahora vamos a ir al médico, pero primero vamos a ir a la policía a denunciar a ese viejo degenerado que te hizo daño, mi amor. Ya. ¿Y cómo lo vamos a decir, papito? No, yo me arreglo con él. Usted no se preocupe. Yo voy a conversar con él. Ahora, ¿qué voy a pasar? Oh, de nuevo, con la misma canción. Oye, siéntate ahí, por favor, siéntate. Ya. Supongo que venís donde tu madre. Bueno, ¿y qué? ¿De mi madre o no? Bueno, sí, claro, lo único que te dice tu madre es que tomí. Ya, pero ¿qué voy a pasar ahora? ¿Qué voy a pasar? La niña tiene un problema, po. ¿Qué problema tiene ahora? Es que nunca he contado contigo yo, po. Para que los niños, para que tengan su... para contarle sus cosas. Nunca han confiado en ti. Bueno, ¿De qué sirve tener un papá en la casa? Bueno, y si yo trabajo, ¿cómo voy a trabajar? ¿Y qué yo trabajo? Si me jodo trabajando. Y bueno, yo también trabajo. Y me saco la cresta trabajando y guayándole. ¿Y qué? Ahora lo que... Ella, ¿qué guay tiene ahora? ¿Qué te pasó? A ver, escuché unas par de palabritas que... No sé, cuéntame, ¿qué guay te pasó? Papá, estoy embarazada. Puta la weadita que aprendiste ahora que era embarazada. Mira la wea que sale. Papá, escúcheme, me violaron. No te creo, ya. ¿Y tú? Si nunca he confiado en tu hijo, nunca le has creído. Anda, pero si... Anda, pobre huevón, valió hongo. Esta cabrita siempre he hecho la misma wea. Todas las cosas que los niños te quieren decir en la casa, no, que te encerráis. Que ay, que los cabros son aquí. Es que nunca he dado, no le he dado ni una... ni una cosa para que confíen en ti, ni una palabra de hijo, te quiero, una cosa así. Nunca le he dicho nada. ¿Tú crees que lo material, plata? Déjate hablar. Traerme plata a la casa es lo suficiente. ¿Sabes qué, cabrón? Ya, mándate a cambiar, weón, de la casa. Me tenía aburrida ya, weón. Encima te estoy alimentando a vos y más encima. Por eso, ándate, ándate. Ándate de la casa. Ándate donde tu mamá. De la casa y déjenme solo. Ay, ¿cómo que las dos no vamos a ir si la casa es mía, weón? ¿Cómo que es tuya? ¿A dónde? ¿Has visto que la casa es tuya? La casa es mía y de los cabros. Ah, déjame dormir tranquilo. Sí, dormí, anda a dormir donde tu madre, pu. Ya, rapa de aquí nomás. Ya, pu. Quiero que te vayas. Yo no quería ocasionar problemas. Ya, pu. Ándate nomás. Anda, ya. Déjate molestar. Ya, ándate. Prefiero tener a mi hijo que anda un hueón borracho aquí en la casa. Un hueón que no vale la pena. ¿Vos creéis que tiráis 10 lucas y la weá que hay que darte comida todo el mes? ¿A dónde la viste? ¿Cómo que 10 lucas? Las 10 lucas y la otra te las tomáis y no te las
Dale ahora. Ah, ya me voy mejor, ya déjate, weón. Ya, me voy chao. A tomar el otro copete. Ya, anda a tomarte todos los copetes que queráis, weón. Ah, chao, chao. Ya, chao. Ya, no, weón, que weón. Yo me quedo con mi hija, weón. Ándate para afuera. Oye, eso lo quería decir. Mamá, no, yo no quería ocasionarte, pero. No, mi amor, tú siempre vas a ser primero que él. Siempre. En todo, siempre vas a ser tú. Gracias, tú y tus hermanos. Paloma, Christopher, vengan. ¡Vengan! Siempre tú vas a contar con tus hermanos y conmigo, mi amor. Siempre, siempre, mi corazón, siempre. Ya, mi amor, ya no llores. Yo, mi eso cielo. Para ti usted. Tú también, mi cielo. Y vamos a salir todas. Mira, como sea, vamos a rajuñar piedras, como sea, madre, y vamos a salir de todo esto, mijita. No te preocupes. Gracias, manito. Siempre vas a tener el apoyo de tus hermanos y mío, hijita. Gracias, manito, mamita. Ya. Ya, mi amor, es lindo. Ya. De 243 de los Jamines. Los Jamines, adelante. Conocimiento, muchas gracias, sector de Costanera, frente a la ferrocarril. Se tomó una denuncia sobre una persona de sexo masculino, actualmente Duyins, y un polerón color gris. Con textura gruesa, 1,80 m, rubio, el cual fue denunciado por el delito de violación, para que concurra el lugar, y estuve en control de identidad. Comandante Los Jamines, 30 al lugar. Por violación e intento de homicidio. No, si yo no he hecho nada. Tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado, y posteriormente el Estado te va a proporcionar uno. Tienes derecho a una llamada que posteriormente en el cuartel se te dan las facilidades. Y tranquilo, ¿no? Porque. Ay, horrible, mío, así yo no he hecho nada.
Toma asiento, Diana, siento un poquito bonita. Vamos a ver primero las amígdalas, si es que tienen algún problema. Yo voy a poner esto en tu boquita, ¿ya? No más quieras traer tu amígdala. Abre la boquita de Nandi, ¿ya? Abre, ajá. Ah. A ver, ábrela. Día, hija. Ah. 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 No, no. Hija. Día. Ah, saca la lengua. A ver. Ya, no. Mañana estará bien, ¿eh? Ya, siéntame un poquito. A ver. Vamos a ver en el pechito. Doctora, yo quería agradecerle por todos estos años que ha estado conmigo con la Briana ayudándonos durante mi embarazo. Ahora, sinceramente, creo que la Briana no se lleva con ninguna doctora ni más a usted. No tienes nada que agradecerme. Mira, yo hago esto porque amo mi trabajo y por eso quiero que cada persona que yo atienda salga muy sanita. Así que yo te voy a dar la fecha aquí del próximo control. Uh-huh. Y ahora tú te voy a hacer un papelito donde vas a ir a buscar la receta. Y más que nada, la próxima sesión tengo que hacer unos exámenes. Y los puedes venir a hacer el lunes, ahí te los anoté. Pero ya empezando de la otra semana. Bueno. Y aquí te anoté el 16. Bueno. Y me traes todos los papeles. Y me traes a la Adriana. Así que tome, señorita. Y por favor, eviten fumar dentro de la casa porque ya sabe las consecuencias que trae. Abuelita, si no por usted no estaría aquí. Sí, y a tu mamá, porque te apoyó. Sí, abuelita, pero su consejo para mi mamá fueron los mejores que una mamá le pudo haber dado. Claro. La verdad es que ella prefería estar con mi mamá que iba del tata. Pero todo pasó por algo, abuelita. Para aquí está mi presente. Gracias. Por la teta casero que hice. Ay, ¿me hizo chocolate, abuelita? Sí, sí. Ay, oh, qué rico. ¿Sabe que amo el chocolate? Sí. ¿Sabe qué? El mejor regalo que me han dado en el día de cumpleaños. Y por eso traté de verte, muñequita. ¿Quieres chocolate, abuelita? Ya, pues, te quedé probando. Ay, qué rico, abuelita. Gracias. Gracias tanto, abuelita. ¿Sabe qué? Yo pienso y digo que me hubiese hecho sin usted, pero gracias. Pero siempre te apoyé a ti y a tu mamá. Muchas gracias, abuelita. Y a lo que único que agradezco es que al fin estoy ejerciendo lo que he querido. Sí, ya. Pues. Y que saliste adelante en todo. Ay, abuelita, y vas a prosperar más todavía, mi hijita. Muchas gracias, abuelita. Ay, que le quiero rico de chocolate. Ya, mi hijita.